les cuento de Roberto Gómez Fernández. Fue cuestionado sobre la bioserie de Chespirito que ha causado tanta expectativa. ¿Buscará un arreglo con Florinda Mesa? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? No creo. ¿Cómo has confrontado pues estos litigios que se han dado allá en el Instituto Nacional? Acuérdense que de eso no platico nada con ustedes. ¿Ha habido acercamientos con la señora Florinda? Porque tenemos que haber. De eso aquí. No platico nada, de verdad. De verdad. Sí. ¿Cómo? ¿Están buscando un acuerdo o no, Roberto? Siempre, yo siempre trataré de buscarlo, siempre será mejor. Sí. ¿Te está gustando cómo están presentando a tu papá? Sí. ¿Cuál es el hilo de la serie? ¿Qué vamos a ver? Yo sé que se va a tratar de la vida de tu papá, pero... Sí, bueno, pero no les puedo platicar mucho. Porque... Un adelantito, porque la gente tiene mucha expectativa. Un gancho para... Pues... Tu papá es querido por en Latinoamérica. Sí, pero no les puedo platicar mucho. El estilo de España se quedó con las ganas, ¿no? Lo incluyeron quizá... Claro. ¿Qué de qué? A Lalo. Sí, además adoro a Lalo, pero cosas de la industria. Sí. Pero bueno, gracias. ¿Ya terminaron las grabaciones? ¿Ya las terminaron? ¿Están en... Sí, ya. ¿Sí, yo no vamos a ver? No, yo creo que hasta el siguiente. Ay, él dice que sí, pero en realidad yo no creo que haya intenciones de un arreglo ni de cercanía, queda muy claro. No. No, es que al final es la mujer que ellos no quieren porque se deshizo el matrimonio, ¿no? Vieron sufrir a su mamá, entonces por supuesto que no quieren trato, no quieren su opinión y no quieren que ella se vea bien en la serie, eso es lo que me han platicado. Claro, y además Roberto siempre es muy parco para este tipo de comentarios y siempre hace como que no sabe, como que no quiere. Pero expectativa, eso sí ha generado mucha, porque es muy buen elenco. Sí. A diferencia de la de Paco Stanley, aquí sí los ves y dices, creo que sí se parece. ¿No? Claro que sí, pues bueno, vamos para la sala.